En el marco de la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, retomó las palabras del Papa Francisco y dijo que era una invitación a conocer a Jesús para luego comunicarnos. Cada año y desde 1967, instaurada por San Pablo VI, la Iglesia celebra en el séptimo domingo de Pascua la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este año el mensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado al mundo es una invitación a conocer a Jesús para luego comunicarlo. Ven y lo verás. La fe cristiana inicia así, afirma el Papa, y se comunica como un conocimiento directo nacido de la experiencia, no de oídas. Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído, dice la gente a la samaritana. Agregó que los hombres y mujeres de prensa deben estar comprometidos a informar de manera responsable y dijo que los derechos humanos y las personas deben ser respetados, especialmente en este año electoral. Los hombres y mujeres de prensa utilizando las bondades tecnológicas, principalmente en este tiempo de pandemia, deben estar comprometidos a informar con autenticidad y responsabilidad, corroborando la información hasta donde sea posible y en momentos puntuales y necesarios, verificar la misma en el sitio, convirtiéndose en testigos de primera mano para presentar el hecho tal cual es. Así la comunicación, que siempre es de dos vías, será veraz y creíble. 3. No podemos omitir, y es de vital importancia tener presente, que los derechos humanos y la dignidad de la persona debe ser respetada, especialmente en este año electoral, en que las descalificaciones y ofensas abundan en las redes. Aprovechamos este momento para recordar la maravillosa oportunidad que tienen de educar, construir y orientar al pueblo. Esto conlleva una grave responsabilidad a la que llamamos, sobre todo a la responsabilidad con el pueblo nicaragüense, que vive en medio de tantas angustias y sufrimientos, a los que ustedes, especialistas de los medios de comunicación, pueden ofrecer la nota esperanzadora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.